Por más que tallo y tallo, no se quitan estas manchas de sangre. Es más fácil de limpiar las manchas de tierra o el sudor que lo rojo de la sangre sobre la tela. Al final siempre queda una sombra negra. Maldita sea la hora en que se les ocurrió a estos hombres la estúpida idea de matarse a tiros y a cañonazos. Ya no te quejes, Adela. Habrás de ver cómo quedan las camisas cuando los hombres se matan a machetazos. Qué quieto está todo. Hace mucho tiempo que no he escuchado un silencio igual. Es como si todas las voces hayan cesado. Como si todos los hombres hayan dormido. Como si a todos mis hijos los hayan matado. Cuando puedas del río y busca hierbas de canutillo, con ellas podrás quitar las manchas que deja la sangre. Doña Ramona, ¿y por qué peleamos? ¡Por mensos! Porque las cosas estaban mal, muchacha. ¡Por tarugos! ¡Tantos años de batalla! Y resulta que ya no sabemos ni por qué cánico se hizo la revolución. Eso no es cierto. Siempre se supo el porqué. Porque nos estábamos muriendo de hambre. Porque en las tiendas de raya, durante muchos años, estos disques científicos nos tenían con la pata en el pescuezo y no nos dejaban siquiera respirar. ¿Sabes qué es mejor que las hierbas de canutillo para quitar las manchas de sangre? ¿Qué, doña Ramona? Aprende a leer y escribir. ¿Y cómo lees? ¿Y cómo podemos aprender a escribir? El leer y escribir nos sirve de mucho para aprender las lecciones que nos dejó el pueblo, para que la muerte de tantos hombres no haya sido en vano. Los poderosos mataron a traición a Villa y a Zapata, pensando que con eso se iba a terminar la revolución. ¡Ingenuos! Sus ideales siempre les sobrevivirán. La revolución no ha terminado. La verdadera revolución está por hacerse. Está por hacerse.